días, Muy buenas tardes, amigo y amiga que me escucha en este precioso día sábado. Aquí Gisela Movilla desde Joyas del Corazón. He venido a pasar un ratito con ustedes para hablarles de un tema eh, que el Señor puso en mi corazón para compartir. Estaba las otras eh, días en la madrugada, estaba en oración y leyendo la palabra. Y me topé con la palabra. Eh, donde el Señor eh, estaba leyendo en el Salmo 106, esto lo pongo como referencia porque de aquí fue que surgió todo eh, lo que les voy a traer, eh, donde dice en el Salmo 106, eh, leyendo del 32 al 33, que dice, también está hablando el Salmo acerca de, de Moisés. Dice, también le irritaron en las aguas de Meriba y le fue mal a Moisés por causa de ellos. O sea, hablando del pueblo de Israel, porque quisieron revelar su espíritu y habló precipitadamente con sus labios. Y eso lo puede buscar en la referencia de esto en el libro de Números 20, capítulo 20, de versículo 2 al 13. Y ahí empecé yo a meditar en la madrugada mientras leía esto. Yo decía, Señor, wow, eh, Moisés no pudo entrar a la tierra prometida eh, por causa de que, dice la palabra, que él se irritó al pegar en la peña para que saliera el agua. Pero Señor, a él le provocaron, a él le provocaron a, a, a ira. Y de ahí comencé a, a, a eh, buscar más en las escrituras y e ir al Antiguo Testamento, a ver esta película otra vez de, de todas las cosas que el pueblo de Israel eh, fue pasando durante el desierto. Entonces el Espíritu Santo puso en mi corazón preparar este mensajito de cómo... Eh, la importancia y comparando a moisés con la importancia de eh, el pueblo de dios en este tiempo que tienen a sus pastores y hablando de esto el señor pone en mi corazón eh, pastores genuinamente llamados por dios, no simplemente un pastor por profesión para ganar un cheque, sino pastores llamados genuinamente por Dios. Eh, así como el Señor separó a Moisés para esta tarea tan ardua, tan difícil, porque si visualizamos esto, no eran dos, dos o tres feligreses que Moisés estaba liderando, ni dirigiendo, ni nada, era una nación del pueblo de Israel, eran muchísimos, eh, y un solo hombre dirigiendo este pueblo, claro, con sus ayudantes, pero, pero la responsabilidad tan inmensa que Dios puso sobre los hombros de Moisés, como el libertador del pueblo de Israel, sacarlos de, de Egipto, de la esclavitud, eso es algo bien poderoso, bien fuerte. Pero igual lo decía yo, Señor, pero ¿por qué? Yo hablando así con el Señor, ahí de madrugada, dije, Señor, pero ¿por qué no lo dejaste entrar? Si, si fue culpa del pueblo que lo irritaron y, 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 y buscando, indagando, y veía que. Como dice las escrituras de cada rato, en cada capítulo del Antiguo Testamento, si ustedes lo leen detenidamente, siempre dice, y volvió el pueblo de Israel a hacer lo malo delante de los ojos de Jehová. Y cada vez y volvió el pueblo de Israel, o sea, era un pueblo eh, duro de servir, era un pueblo terco, era un pueblo difícil, a pesar de que es el pueblo de Dios. Y por ahí seguí chequeando y mirando las escrituras y viendo el peso grande que hay sobre los hombros de los pastores llamados por Dios, eh, que a veces no apreciamos, que a veces tomamos a la ligera, que a veces eh, escuchan decir la gente, bueno, ese es su trabajo. El pastor tiene que visitar las ovejas, el pastor tiene que ir a los hospitales, el pastor tiene siempre eh, la crítica, la murmuración de lo que el pastor tiene que hacer, cómo lo debe de hacer, cómo... Y yo comparaba esto, el pueblo de Israel, con estos tiempos, miren hermanos, y no ha cambiado mucho la cuestión. Y tristemente, eh, cuando visualizamos... El arduo trabajo de un pastor, oiga, eh, dentro de una grey de ovejas, de una congregación, hay diferentes tipos de caracteres que no son fáciles de manejar. Mas, sin embargo, Dios demanda y nos demanda a los ministros, a los que son llamados pastores. Amarlos a todos por igual, a pesar de las diferentes maneras de conducta, a pesar de las diferentes malas mañas que tiene el ser humano, por decirlo así, no es fácil, no es fácil. Y de eso vamos a hablar un poquito más. Eh, por eso es que debemos estar bien claros cuando el Señor te ha hecho un llamado. Mucha gente cogen esto a la ligera porque pensar que tienen un llamado es plataforma, porque pensar que tienen un llamado, eh, subieron a una tarima y son lo, los grandes y, y tienen toda la atención, no, no se trata de eso, se trata de arduo trabajo, de, de obediencia a Dios, se trata de manejar diferentes tipos de personas porque... La responsabilidad y a quien le tienen que rendir cuentas es a Dios que hizo él, hablando de los ministros del pastor, que hizo él o ellos con lo que Dios le puso a dirigir. O sea, una persona no puede decir a la ligera: Yo soy pastor y me voy a poner de pastor y voy a abrir una iglesita por aquí y. Eh, esto no es a base de emociones, esto no es a base de que me dio ganas de ser pastor hoy, esto no es a base de, de que necesito tener la atención y necesito tener un grupito que me siga, no se trata de eso. Por eso eh, aquí más o menos el Señor me iba dando en mis notas, no dirijas a un pueblo por tus emociones. Sino por instrucciones de Dios y su palabra. Yo le puse de título a este mensaje La insatisfacción del pueblo. Ese es el título que le puse. Eh, y hablando, no dirijas a un pueblo por tus emociones, sino por dirección de Dios y su palabra. No todos estarán de acuerdo con lo que Dios te manda hacer. No todos, repito, estarán de acuerdo con lo que Dios te manda hacer. Eh, eh, por eso eh, esto se asemeja mucho a lo del pueblo de Israel y después más adelante le voy a explicar todo lo que Moisés tuvo que enfrentar <laughs> eh, con este pueblo en medio de estas situaciones que a veces los pastores tienen que enfrentar eh, tienen que mantenerse al margen no tomar eh, ningún lado de nadie sino mantenerse al margen el único lugar que ellos deben de tomar es el lugar de lo que Dios les manda hacer y obedecer a Dios amarlos a todos por igual pero no tomar sides, como dice, me voy a poner del lado de este grupito de hermanitos y aquellos, no, no. En este caso, para dirigir una grey, no podemos tomar el lugar de, de, de eh, como se dice, hacer este, diferencias entre grupitos ni nada. Tenemos que ser parciales en el, eh, y, y mantenernos al margen de acuerdo a la palabra. Eh, no, po, no puede un ministro y un pastor de Dios perder. Eh, le puse yo como en inglés, no pierdas tu cool, como quien dice, no, no, no te dejes irritar fácilmente porque es que de que los hay, los hay, que te sacan el monstruo. Y eso es lo que le pasó a Moisés, le sacaron el monstruo. Y actuó en ira. Entonces dice la palabra como para comenzar en Segunda de Timoteo 1:7 dice, "Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Para tú emprender este llamado de Dios, tú tienes que tener estas características a base de, 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 de estar dirigido por Dios y del Espíritu Santo, es el que nos va a ayudar a mantenernos eh, firmes y, y, y tener ese dominio propio que hay que pedirle al Señor todos los días, porque todos los días podemos tropezar, eh, todos los días dentro de nuestra naturaleza nos vamos a enojar, nos vamos a incomodar con ciertas cosas que pasan. Eh, que afectan al ministerio pastoral, los señalamientos, las murmuraciones, todas estas cosas, dentro de un ser humano normal, se tiene que afectar, se tiene que, que enojar, tiene que poner orden, tiene que... Es, es un trabajo, hermano, sumamente difícil. Difícil. No es nada más un título y no es nada más decirlo por, por querer ser... Algo grande entre todo. Es que es un trabajo con mucha demanda. No es fácil tomar un llamado de pastoreo si no fue Dios quien te llamó. No lo hagas. No lo hagas. Porque vas a herir, mutilar, golpear espiritualmente a muchas ovejas. Eh, Siempre desde joven yo he tenido eh, ese amor y, y compasión por los pastores. Yo no soy pastora y tampoco estoy buscando ser pastora. Si ministro la palabra, más bien sería evangelista, si me van a poner evangelista. Pero no soy pastora, porque yo conozco mi carácter. Y si Dios lo pide y si Dios lo hace, pues yo me someto a Dios. Pero me da miedo porque yo conozco mi carácter. Y como en otros podcasts yo he dicho, yo soy una persona que no permito manipulación, no me gustan las malas crianzas de nadie, no me gusta eh, el, el bochinche dentro de la iglesia, no me gustan las divisiones dentro del pueblo de Dios porque ya la he visto mucho, lo he visto con mis propios ojos y duele. Y duele. Eh, y por eso yo digo, Señor, es un peligro. <laughs> Sería un peligro que Dios me ponga de pastora. Sería un peligro, lo digo yo aquí sinceramente eh, en mi humanidad, porque yo conozco cómo es mi carácter. A no ser que Dios pues haga un milagro y, y transforme. O sea no es que estoy todo el tiempo peleando con nadie, pero pero yo conozco mi carácter y yo sé que yo no podría, no podría, no podría ser pastora, pero solamente Dios conoce todas las cosas, pero tengo ese amor y esa compasión por los pastores porque sé que es un trabajo sumamente difícil, es un trabajo sumamente arduo, es una demanda de Dios sumamente grande ¿Aben? entonces no lo hagas si no te llamó Dios no lo hagas no lo hagas hay diversidad de ovejitas dentro del pueblo de Dios está la sumisa la que es obediente la que se deja enseñar eh, está la oveja rebelde la que no le gusta la corrección y siempre brinca, a la cerca, quiere andar siempre sola porque piensa que se la sabe todo, que se lo sabe todo. Esa es la ovejita rebelde. Está la que se va con el lobo vestido de oveja. Esas son eh, ovejas eh, vulnerables que quizás han sido. En algún momento dañadas y han quedado dolidas, y el primero que viene vestido de, de oveja, eh, con ese se va. O sea, no, no están es eh, susceptibles, eh, eh, son fáciles de manipular. Y el primer lobito que venga vestido de oveja se va con ese, o con esa, vamos a decir. La oveja que critica todo hasta su pastor. Están esas ovejas. Todo lo critican. Ah, si fuera yo yo lo haría así. Ah, no, es que el pastor lo debe hacer de esta manera. Es que un buen pastor tiene que llamar a sus ovejas. Un buen pastor tiene que estar todo el tiempo encima. Es, es más, un buen pastor tiene que este, comprarse un van y buscar las ovejas para llevarlas a las iglesias como hacían en los tiempos de antes. Eh, está la oveja que criticona, criticona, chismosa, está esa oveja también. Está la oveja que quiere que siempre la carguen. Yo le puse la niri, la ovejita changuita que siempre está buscando que el pastor la cargue, que la mime, que la tongonee, que si no me llamó, ay, qué dolido, qué dolida, porque mi pastor no me buscó, no me llamó. Y, esa es la ovejita Niri. En fin, un pastor de, eh, eh, verdaderamente llamado al pastoreo las tiene que amar a todas y saberlas guiar a pesar de su carácter. Él corrige, sana, ama, busca la perdida con todo amor, autoridad y sabiduría como dice en segunda de Timoteo 1:7 que ya lo leímos, pero que dice poder, estar lleno de poder, de amor y de dominio propio. Ahora, Moisés escogido por Dios para dirigir al pueblo de Israel. Esto sí fue algo sumamente difícil. Un pueblo rebelde siempre se desviaban y volvían a hacer lo malo delante de Dios como les dije anteriormente Moisés aún siendo escogido perdió los estribos y se agiró por las demandas del pueblo y por causa de esto no pudo entrar a la tierra prometida por causa de esto no pudo entrar a la tierra prometida todo lo que ese hombre trabajó todo lo que ese hombre guió al pueblo, todo lo que eh, se fajó en ese desierto, eh, buscando la dirección de Dios y haciendo la voluntad de Dios, y cada instrucción que Dios daba, él las llevaba a cabo al pie de la letra. Pero miren hasta dónde este pueblo llevó a Moisés a irarse. Señores, esto es algo serio. <laughs> Todas las demandas del pueblo de Israel en el desierto. Número uno, una de, para irles mencionando la, las cosas que ellos decían, que iban hablando. En Éxodo 14, 11, dice, y a Moisés le dijeron, ¿acaso no había sepulcros en Egipto que nos sacaste de allá para hacernos morir en el desierto? ¿Por qué nos has hecho esto? Esto era cuando eran perseguidos por, por los egipcios. O sea, en otras palabras, ¿para qué no sacaste de Egipto? Oiga, pero qué mal, eh, eh, yo digo, qué mal agradecidos eran esclavos por Faraón y siendo libertados finalmente oh, salieron felices en el momento que los libertaron de, de, de la esclavitud, pero tan pronto se encontraron en el desierto empezó la quejadera. Eh, entonces Moisés le dio la queja a Dios cuando estaban así, ya que tenían los egipcios detrás. Moisés le dio la queja a Dios y Jehová dijo a Moisés: ¿Para qué clamas a mí? O sea, entre paréntesis, aquí diciendo: O sea, ya yo te di una orden, diles que marchen. Cuando Dios escoge a alguien para. Un propósito específico, el pastoreo, vamos, es que estamos hablando específicamente de esto. Ya Dios te dijo lo que tenías que hacer, ya Dios te dio una orden y tú vas a llevar a cabo esa orden que Dios te, de, que te dio, que te demandó, a pesar de críticas, a pesar de señalamientos, a pesar de toda la queja posible que haya detrás de ti. De tus propios feligreses. El Señor te está diciendo: Ya yo te dije lo que tienes que hacer. ¿Para qué vienes a llorarme a mí? Ya tú sabes lo que tú tienes que hacer. Yo no sé a quién el Señor le está hablando esto hoy, pero esto lo tengo de hace días que el Señor me lo está dando. Diles que marchen. O sea, da la orden y que ellos tienen que seguir. Y así Moisés obedeció. Las instrucciones de Dios y el mar se abrió. Aquí haciendo un paréntesis, cuando Dios da instrucciones a sus siervos, los pastores, aunque los feligreses, como dije, opinen, traten de decirle al pastor cómo hacer las cosas, este, este, el pastor, el ángel de la iglesia, tiene que hacer lo que Dios le asignó. No estamos para complacer al pueblo, sino a Dios, sino para obedecer a Dios. El pueblo de Israel exigía a Moisés alimento en el desierto, y eso está en Éxodos 16, 2, que dice, Y allí en el desierto todos los, eh, todos los israelitas comenzaron a quejarse de Moisés y de Aarón. Les decían, ustedes nos han traído a este desierto para matarnos de hambre. Aquí está la otra queja, para matarnos de hambre. Hubiera sido mejor que Dios nos quitara la vida en Egipto. Óyeme, pero qué necedad tan grande la de este pueblo. Qué necedad tan grande. Eh, pueden después seguir leyendo acerca de esto en números 11, 5 y en Éxodo 16 tres, seguir este escudriñando esa palabra para que se den cuenta de cómo era la cosa. O sea, gente insatisfecha, siempre quejosos, mentes negativas, continuamente, siempre buscando la paja de, del ojo de la otra persona. No estamos, hermanos y amigos que me escuchas en este momento, no estamos lejos de la realidad en estos tiempos que lo mismo que hizo el pueblo de Israel es lo mismo que sigue haciendo el pueblo de Dios en este tiempo y estoy hablando de los que son así porque hay pueblo de Dios fiel hay pueblo de Dios sumiso hay pueblo de Dios humilde pero estoy hablando de los quejosos de los que son como era el pueblo de Israel, que para todo era un pero, era un, era un problema, era una queja, era una crítica, era una murmuración, era terrible. Hay muchos insatisfechos. Esto era lo que el Señor me iba dictando mientras yo iba tomando nota. Yo llevo una semana de madrugada al Señor dándome estas cosas. Hay muchos insatisfechos, número uno, de la provisión que Dios da y exigen más insatisfechos de amor entre paréntesis entre comillas no importa cuánto tú hagas por una persona movida por amor y compasión nunca es suficiente para quien lo exige esto es esto es algo que Dios mío 24 7 se ve no importa cómo te pongas, cómo lo digas, cómo lo haces, cómo esto, cómo lo otro. La persona que es insatisfecha, nada le llena. Exigen amor, exigen atención, quieren ser el centro de atención. Y por más atención que le des, por más cosas que le des, nunca, nunca, nunca es suficiente. Insatisfechos. Manipulan la palabra. Amor con la palabra de Dios. Usan la palabra de Dios acerca del amor para manipular y buscar sus propios beneficios egoístas. Eh, para buscar atención. Eh, dando aquí algunos ejemplos. No fui a la iglesia el domingo y no me buscaron. Estos son de los, de los niri, de los que siempre están necesitados. No fui a la iglesia el domingo y no me buscaron, no me llamaron para ver si estoy bien. Santo, que muchos hay. Otro ejemplo. Ay, la alabanza o la palabra no fluyó hoy. Porque como andan buscando sus propios beneficios. Eh, Quieren customizar la palabra de Dios para sus gustos. Si no hablaron lo que ellos querían escuchar, entonces se atreven a decir que el Espíritu Santo no fluyó. Ojo, eso es un pecado bien grande. Estar juzgando lo que el Señor hizo, lo que el Señor habló, y decir que no fue Dios o que no fluyó. En fin, ninguna diferencia hay. Al pueblo de Israel en el desierto, a lo que está pasando hoy. Esto viene desde siempre. La insatisfacción te lleva a la queja. El pueblo de Israel en el desierto vivían quejándose. Oiga, qué cosa tan terrible. Que viendo todos los milagros, todas las cosas que Dios hizo, que si la nube... En el desierto, que si la columna de fuego, maná del cielo, el agua que brotó de, de la roca, de la peña, todas estas cosas que Dios hizo para mostrar su misericordia, para mostrar su amor, para mostrar su poder. Y aún así, se quejaron. Cuando Moisés subió al monte, que el Señor lo llamó allá a retirarse al monte, cuando Moisés bajó del monte, en ese tiempito que él estaba allá arriba, ya acá el pueblo de Israel había levantado un becerro. Dios mío, qué cosa tan terrible. Por eso que la palabra siempre dice, y volvió el pueblo de Israel a hacer lo malo delante de Dios. Eso era una cosa tras de la otra, una vez tras de la otra. Qué impresionante que ese es el pueblo de Dios. Que ese es el pueblo por el cual nosotros hoy día oramos, porque es el pueblo de Dios, que los liberte de estas cosas que están sucediendo allá eh, en Israel. Pero no todo el pueblo de Dios conoce a Dios y ama a Dios. Más sin embargo, Dios en su misericordia, ese es, ese es mi pueblo y con ese yo trabajo. Pero ese es un ejemplo vivo de cómo Dios trabaja con cada uno de nosotros. Que nosotros ahora los gentiles estamos adheridos a la viña, a la vid de Jesucristo y nos ha hecho partícipes de su, de, de su reino, de su pueblo. Pero no somos diferentes. No somos diferentes al pueblo de Israel en ese aspecto. Hay una continua queja. Si Dios no lo hizo como yo quería, me voy a quejar. Si Dios no me dio lo que yo quería y cuando lo quería, me voy a quejar. Si el pastor predicó algo que a mí no me gustó, me voy a quejar. Es algo que tenemos que ponernos delante del Señor y escudriñarnos porque todos faltamos en ese aspecto. La insatisfacción, como dije, te lleva a la queja. Y el pueblo de Israel vivía quejándose. Dios les mostró múltiples de veces su poder, provisión, y aún así el pueblo seguía quejándose. Y vamos otra vez a varias citas donde el pueblo de Israel se estaba quejando. En Éxodo 16, 3, como les había mencionado anteriormente, que buscaran. Dice, los hijos de Israel decían... Ojalá el Señor nos hubiera hecho morir en la tierra. Miren esto. Esto es hablar necedad. <laughs> Ojalá el Señor nos hubiera hecho morir en la tierra de Egipto cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne. Cuando comíamos pan hasta saciarnos. Nos han sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Allá en Egipto eran esclavos. Y si les daban algo de comer era porque tenían que comer para seguir trabajando y darles un poquito de fuerza para seguir trabajando. Pero eran esclavos. Eran esclavos. ¿Cuánta gente no han escuchado ustedes que dejaron el mundo, están en el Señor y de momento se quejan? ¡Ay! Para pasar trabajo aquí. Y pasar necesidad, me voy mejor al mundo porque allá estaba mejor. Es la misma cosa. Hay mucha gente que se van al mundo eh, primero porque no han tenido un verdadero encuentro con el Señor. Segundo, porque pensaban que venir a los pies del Señor todo, eh, todo era color de rosa y Dios le iba a poner todo en bandeja de plata. No. Entonces optan por regresarse al mundo porque, ah, pues allá estaba mejor. Parecido al mismo pueblo de Israel. En números 11, 5, 6, dice: Ellos también hablando, nos acordamos del pescado que comíamos. O sea, el hambre los estaba haciendo recordar todas las cosas que ellos tenían en Egipto. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde, de, la, de los pepinos, de los melones, los pepinos puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada, pues nada, sino este maná, eh, esta parte parece que me comí ese versículo o algo, pues nada, sino este maná, eh, vean nuestros ojos, o sea Estaban deseando todo lo que se estaban comiendo allá en, en su esclavitud. Esa era otra queja. En Éxodo 17, 1 al 2, dice: Ahora bien, por mandato del Señor, el pueblo de Israel dejó el desierto de Sin y se dirigió hasta Refidín. Pero se encontraron. Que en Refidín no había agua. Así que una vez más, aquí como lo dice la palabra, una vez más, para añadir en la lista de la queja, una vez más los israelitas se enojaron con Moisés. Ahí está el punto clave donde eh, les estoy hablando de que, como el llamado de un pastor es tan fuerte y demandante, porque a quien señalan es al que Dios puso adelante el pueblo de Israel se enojaban con Moisés los creyentes de hoy día con quien se enojan es con el pastor e, y, le de, y le dirigían y le, de, y le dirigían danos agua perdón y le dijeron danos agua pues nos estamos nos estamos muriendo de sed o sea, toda la exigencia a Moisés. Danos agua, pues nos estamos muriendo de sed. No solo aquí entre paréntesis, no solo altercaron con Moisés, sino que dice la palabra en el versículo 3 que murmuraron contra Moisés. Moisés otra vez clamó a Dios. ¿Qué haré con este pueblo? Yo haría lo mismo, sinceramente yo gritaría lo mismo, Señor, pero ¿qué hago con esta gente terca? ¿Qué haré con este pueblo? O sea, señores, este pueblo no era fácil, no era fácil. ¿Hay alguna diferencia en nosotros hoy día? No. Por causa de este pueblo insatisfecho, rebelde, quejoso y murmuradores, Moisés no entró a la tierra prometida. Y después ustedes pueden seguir leyendo en sus casas en Deuteronomio 3, versículo 26 y Deuteronomio 4, versículo 21, que ahí se aclara mucho más acerca de este asunto. Iglesia, pueblo de Dios que me escuchas, amen a sus pastores, amen a sus pastores, respeten a sus pastores. Ellos son eh, eh, los ángeles de la iglesia, de lo que Dios puso al frente de la grey. No es fácil llevar una congregación. Delante de la presencia del Señor, instruirlos, enseñarles, corregirles, orar por ellos. Aunque tú no veas a tu pastor todos los días llamándote, aunque tú no veas a tu pastor todos los días tocando a la puerta de tu casa, tu pastor está orando por su iglesia. Tu pastor está inquiriendo de Dios para enseñar al pueblo para dirigir al pueblo tu pastor está trabajando en muchas cosas que tú desconoces pero está en la obra del señor que solamente dios conoce todo el arduo trabajo que el pastor está haciendo nuestro deber como hijos de dios como creyentes que estamos plantados en en una Grey donde estamos recibiendo buen alimento. Y yo le doy gracias a mi Señor por el lugar donde me puso. Y esto no es decirlo de una manera eh, que uno idolatre a los pastores. Ni decirlo para que me pasen la mano porque escucharon el mensaje. No, 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 no. Es una es una verdad completa lo que yo les estoy diciendo. Es arduo trabajo. No es trabajo fácil. Nosotros muchas veces nos enfermamos y no vamos a la iglesia porque estamos enfermos. Y es válido, estás enfermo, no puedes manejarte. Si te duele todo el cuerpo, estás mal, ok, te puedes quedar en la casa. Pero tenemos la gran ventaja que podemos ver el servicio desde el internet. Pero para tú poder ver ese servicio desde el internet, el pastor tiene que estar presente en la iglesia, enfermo. Como le duele todo, trasnochado, pero se preparó como siempre se prepara para traer pan de vida desde la congregación para que tú, cómodo, cómoda, desde tu casa puedas ver y escuchar el mensaje. Esa es la parte que muchos no ven, no entienden y a lo mejor, ah, es que ese es su trabajo, ah, es que él lo tiene que hacer. Miren, si al pastor le da la gana, cualquier pastor le da la gana de decir, pues hoy no me da la gana de ir a predicar, miren a ver cómo ustedes se resuelven. Ay, Dios mío, ahí sí que la murmuración va a estallar, pero a, a millón. Pero, pastores llamados genuinos por Dios, un ministerio genuino llamado por Dios, están siempre. Alimentando a la iglesia, preparando mensaje, atendiendo las ovejas, aún enfermos, aún enfermos, tienen que asistir. Tiene que ser algo de, de, de a, alguna cuestión ya máxima, bien grande, donde no puedan caminar hasta la iglesia, porque, y doy un ejemplo, mi, la esposa de nuestro pastor, mi amada pastora, eh, operada de dos rodillas obviamente no puede llegar a la iglesia porque está en recuperación y, y una operación muy dolorosa pero nuestro pastor ahí ha permanecido ahí en medio de su cansancio en medio de su dolor en medio de su eh, quizás eh, sintiéndose enfermo agotado pero ahí ha estado ahí ha estado y así hay muchos pastores legítimos llamados por Dios que no están buscando vanagloria, que no están buscando tu billete, que no están buscando que están buscando hacer la voluntad de Dios, que están buscando dirigir a un pueblo, aunque sean insatisfechos. Ellos siguen dirigiendo ese pueblo, ellos siguen orando por ese pueblo, ellos siguen amando ese pueblo. Por eso el Señor puso en mi corazón este peso. De, de ver cómo hay pueblo insatisfecho que a pesar de todos los milagros que el Señor ha hecho en la vida de, de las personas todavía se quejan esto es un tiempo de que rectifiquemos y le pidamos perdón al Señor que le pidamos perdón al Señor por las murmuraciones que le pidamos perdón al Señor por, por no ser de apoyo y de ayuda a los pastores. Así que quería dejarles con este mensaje de parte del Señor. El Señor no se agrada de la gente insatisfecha, aunque Él te seguirá amando y te seguirá perdonando, pero Él quiere cambios. Él quiere cambios, Él quiere que entreguemos nuestra voluntad, Él quiere que nos dejemos moldear por su palabra, por su Espíritu Santo y por la palabra dada a través de los pastores. Él no quiere eh, una iglesia amargada ni quejosa, ni llena de, de ovejas rebeldes. Quiero una iglesia sumisa, humilde, que ame al Señor por todas las cosas, primeramente, y que amen al ángel de la iglesia que el Señor depositó para ayudarnos a encaminarnos hasta el día de su venida. Les dejo con este mensaje, con humildad, con respeto, pero obedeciendo la palabra del Señor y lo que el Señor puso en en mi corazón para compartir. Les amo de todo corazón. Dios me los bendiga a todos y mediten esta palabra y compartan con otros. No estamos en tiempo de quejarnos. Estamos en tiempo de santificarnos porque la venida de Cristo se acerca. Y va a llegar el día que tú no vas a tener a ese pastor que te está predicando la verdad. Va a llegar ese día. Que si no te fuiste en el rapto, vas a desear. ¿verdad? Vas a desear, así como el pueblo de Israel deseaba las cebollas y deseaba todas esas cosas, tú vas a desear que ese pastor esté hablándote de la palabra del Señor. Así que iglesia, abran los ojos y pongámonos derechos delante de la presencia del Señor, porque el tiempo está cerca. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Aquí les deja. Su hermana y amiga en Cristo, Gisela Movilla, desde joyas del corazón. Hasta la próxima.